Aquí voy a cocinar un ribeye steak. Hay que lavarlo muy bien, secarlo. Y ahora le voy a poner olive oil, sal y pimienta al gusto. Y ahora lo voy a dejar aquí reposar un buen rato. Antes de cocinarlo, mientras voy a empezar a preparar lo demás. Y también me voy a hacer esos nopalitos antes que se me vayan a echar a perder. Ya ni me acordaba que los tenía. So, también nos vamos a comer. Aquí tengo tres papas grandes. Ahora le puse chiltoma también. Y ahora cebolla. Ay, me cayó jugo de la cebolla en los ojos. Qué feo, me arde. Ahora zanahorias. Y ahora le voy a poner olive oil. Ahora las revuelves muy bien, el aceite primero. Y ahora le voy a poner sal de ajo. Le voy a enseñar cuál le voy a poner. Esta es la que voy a utilizar. Y pimienta al gusto, porque me fascina la pimienta. Ahora revolver muy bien otra vez. Ahora le estoy poniendo paprika. Al gusto, si quieren, si no, no le pongan. Esta es la que estoy utilizando yo. ¿Ya vieron el nombre? Sorry. Y ahora voy a empezar a rodar este papel. Lo voy a usar ahorita en un segundo. Ahorita les voy a enseñar cómo. Ahora ya lo puse en el sartén donde voy a poner las papas y las verduras y demás vegetales. Le voy a poner aceite. Esto es de mantequilla. Que diga spray. Ahora le voy a poner los vegetales aquí. Este sartén. Prendí el oven a 425. A 425 prendí el oven apenas ahorita, el horno. Ahora lo voy a meter al oven por unos 25 minutos y luego reviso a ver si ya las papas ya están. Y ahora ya tengo listo el aceite para empezar a cocinar el steak. Tómalo con mucho cuidado porque el aceite está bien caliente. Y le puse un pedacito de mantequilla arriba del steak. Y ahorita le voy a poner los ajos aquí también. Volteé, ahora lo voy a cocinar otros 4 minutos. Y es todo. Y ponerle la última mantequilla, pedacito de mantequilla que le voy a poner. ¡Ay, qué rico! ¡Delicioso! Sacar aquí, dejar aquí que diga que repose. Hasta que cenemos. Miren nada más. Aquí asando ya los nopales también. Y ya mis papas, ya nomás le faltan 5 minutes. Para que queden doraditas. Y es todo para la cena. Vean nada más. Qué ricas quedaron estas verduras. Están deliciosas. I cannot wait to eat them. Los últimos 5 minutos. Oh my gosh, prendí la vena más arriba. El broiler. Para que quedaran doraditas. Oh my gosh, están deliciosas. Ahí pueden ver que ahí ya me comí unas papas. Están, oh my gosh, good. Así que ahí los dejo. Porque así quedó la cena. Divina. Adiós.